Miren nada más, hay mucho escándalo por Selena. Selena, ¿qué causas tú aquí? No qué sé, barbaridad. Y los dinos, ¿qué vienen a causar también? Una noche muy especial, de verdad. Vuelta, Selena, por favor. No, si tontos no son. Pero para nada. No les dicen lentos tampoco, ¿verdad? Bueno, cuéntenme todo. Realmente me decían que a lo mejor algunos de ellos no hablan muy bien el español, pero es más divertido así, ¿no? Pues echamos más relajo así. Así, así echamos más relajo, ¿no, Pete? Sí, sí, claro. Sí, pues realmente estamos muy contentos de estar aquí contigo. Ha sido un sueño para nosotros. Desde hace mucho tiempo te miramos en la tele y pensar que un día estar aquí contigo es como un sueño realizado. No, pues ese es. ¿Y qué mejor lugar que en Monterrey con toda esta linda gente de Monterrey, Nuevo León? Y claro, todas las personas de toda la República Mexicana. Claro que sí. Fíjate que el éxito que han tenido ustedes, realmente son el grupo definitivamente, yo creo que revelación de este año, porque se han colocado de una manera impresionante. ¿Cuánto tiempo tienen ya reunidos como grupo? A ver, cuéntenme. Bueno, el grupo Selena y los Dinos ya hace como 11 o 12 años que estamos juntos. ¿Hace 11 o 12 años? Sí. Comenzamos mi papá tenía un restaurante en Jackson, Texas, cerquita de Houston. Sí. Y era un pasatiempo para nosotros nomás. Y comenzamos en el restaurante allí. Ah, ¿cantaban y bailaban por pasatiempo? Sí. Nomás comiendo al mismo tiempo todos los topes y todo. El chili con queso. No, y la verdad es, fue un pasatiempo para nosotros y luego fue una carrera para nosotros. Pero comencé cantando la de 6:30 y luego grabé la primera canción, la de 8, y viajando y todo la de 9. Ya hace mucho tiempo. ¡Qué barbaridad! Soy viejita ya. Pero eres una criatura. Gracias. Es impresionante, pero tienes muchas fans mujeres. Es increíble. Y le decía, porque como mujer a veces es difícil aceptar a otra mujer, ¿no? O admirar a otra mujer. Pero definitivamente, grupazazazo. ¿De dónde surge Selena y los Dinos? A ver, ¿es verdad que del grupo que ya estaba montado con tiempo antes, que era los Dinos? Bueno, la historia, lo que está detrás de eso, es mi papá tenía su grupo propio, que se llama Los Dinos. Los Dinos, sí. Y por lo tanto, somos la segunda generación. Mi hermano es el productor y arreglista del grupo. Mi hermana toca las baterías. ¿Eres el productor y arreglista de todos los números musicales? Sí. También con la ayuda de todos los... Claro, de todo el equipo, por supuesto. Pero eres, digamos, el jefe musicalmente hablando. Yo creo que sí. Muy bien. ¿Y luego? ¿Sufren? ¿Por qué sufren? ¿Por Selena? Abraham, entonces eres musicalmente el que va dirigiendo más o menos el equipo. Sí. El vestuario, por ejemplo, ¿a quién se lo dejan? Selena. Yo hago diseños de ropa también. Diseño de ropa. Sí. Económicamente, ¿quién es el que vende, cobra y paga? Bueno, mi papá es el mero, el gerente del grupo. Me parece perfecto. Sí. Mucha ropa, se tiene que mochar muy duro, muchachos. Oye, bueno, entonces realmente ustedes de estar funcionando ya fuertemente y trabajar en serio, porque tienen poco tiempo de haber entrado a lo que es la República Mexicana. Sí, estamos muy sorprendidos, la verdad, estamos muy sorprendidos del público, nos están aceptando la música de nosotros, porque más antes era un poquito difícil para los grupos tejanos entrar aquí en México, pero ahora es un poquito más fácil gracias al público. ¿Por qué crees que esté gustando tanto la música de Selena? Es algo, yo creo que es algo nuevo. Ajá. Como así como pop rock le entró aquí en México y pegó muy fuerte. Sí. Así es la música tejana, es algo diferente, es una música que está mezclado. Ajá. Tiene un poquito de country, jazz, polka. Sí. Es una mezcla de música. Y la cumbia también. La cumbia también, sí. Estilo norteño. Cumbia, estilo norteño. ¿Cuáles de los discos, cuántos discos han grabado? Hemos en total son 12 LPs, ¿verdad? 12 LPs, o sea. Son 12 LPs, yo. 12 LPs. Sí. O sea, en los Estados Unidos. Y el primer LP aquí fue en México, que es
baila esta cumbia. Baila es el primero cumbia. Aquí para México. Este es el primero sí. Para México. Es una compilación de canciones que fueron éxitos para nosotros en Estados Unidos. La recopilación de éxitos de Selena y los Dinos en este disco que han hecho expresamente para toda la gente latina. Y es donde vienen todas las canciones que están pidiendo allí. ¿Perdón? Donde vienen todas las canciones que piden allí. Sí. Mira qué bonito se ve tu nombre allí. Sí. Color Plata, gracias. Bueno, este disco ya lo podemos adquirir. ¿Acaba de salir apenas o ya tiene tiempo? Ya tiene como 4 meses. Tiene como 4 meses. Apenita pues se colocaron salió. Durísimo, qué barbaridad. ¿Cómo gracias al público también las estaciones de radio? Le echan también muchas usted, ganas. No. Sinceramente, felicidades. De las músicas que más piden, estaban diciendo ya la de baila esta cumbia. ¿Eh? ¿Qué creías? La canción estilo es estilo mariachi. Ah, pero, es estilo. También mariachi. Sí, como no. Ustedes. Sí. De todo. De todo. ¿Qué creías que te iba a perdonar? ¿Y a ti qué es lo que más te gusta, Selena? Bueno, la verdad, me gusta de todo. ¿Sí? Yo creo que el grupo Selena y los Dinos es un grupo de variedad. Sí. Allá en los Estados Unidos tocamos en los bailes, tocamos música de pop rock en inglés, tocamos cumbias, baladas, estilo ranchero, de todo. Para todos gustos y también para todos edades. Para todos los gustos. Eso bueno, es muy importante. Ahora, dicen que hable un poquito Ricky, ¿puede ser? Que hable un poquito. Que diga hola, que mande saludos a Texas. ¿A dónde quieres mandar saludos? Sí, bueno, pues muchos saludos a Texas, a la familia Vela y Rodríguez. Bueno. Y pues para pa toda la gente de Texas que pues que te están viendo aquí, ¿no? Yo creo que el deseo de ustedes también, yo creo que como el de toda la gente que está aquí, es que realmente su música pues llega a funcionar en todo el resto de lo que es la República Mexicana, ¿no? Que funciona muy bien en el norte, pero han logrado estar por el centro de la República o por el sur. Pues, no, ahorita no, hemos estado casi más en el norte, lo que es Monterrey. Sí. Apodaca, Bustamante, Ciénaga de Flores, pero ya entramos, ya fuimos a Guadalajara. ¿Sí? Y tenemos, ojalá en el futuro, tenemos planeado una gira para más el interior, como al Distrito Federal. Un saludo para todo el Distrito Federal, para toda la gente de San Luis, Guadalajara. ¡Ay, pues nos están viendo por Oigan. Todos lados, hombre! Bueno, ¡saludos para Monterrey! ¡Ah, bueno, ya! No dejan que saludemos a los chilangos, hombre. ¡Ah, yo no dije nada! Miren, ella dijo, miren, ¿cómo puedes hacer eso? Miren, pobrecitos de nosotros, llenos de smog, llenos de tráfico, llenos de problemas, sufrimos pero mucho. Pero tienes un corazón muy grande. Los que deberían de tener lástima porque se están muriendo. No, tampoco, ¿eh? Se están muriendo del smog, hombre. Nomás un besito así de cariño y ya. Bueno, ¿qué me cuentan de la competencia? ¿Realmente hay competencia para Selena y los Dinos? Bueno, nosotros no creemos en competencia, hay lugar para todos. Hay lugar para todos. Sí, hay lugar para todos. ¿Son familiares ustedes? Porque estoy viendo, por ejemplo, a su set. ¿Es familiar? ¿Sí? ¿Son familiares todos? Yo y Selena y Abraham. Ajá, ¿qué son? Somos hermanos. Son hermanos, Selena, Abraham y... El resto son mis ajá, y su set. ¿Y el resto son primos, no, cuates? Somos amigos. Amigos. Somos arrimados. ¿También en el restaurante? No. Bueno, ¿y en el restaurante siguen tocando? ¿O ya no? No, éramos nomás mi papá, mi hermano, mi hermana. Ajá. Era nomás la familia. Esto y luego entraron, ya hace como nomás como 4 años que ellos están con nosotros. Es cierto que han ganado 5 veces consecutivas el premio de reconocimiento del Festival de Texas. Sí, a ver, cuéntame cómo está esto. Háblanos un poquito también tú. Cris, no te hagas, te hablo a ti, Cris. No habla español. Ah, no habla español, de la que te perdiste. Bueno, cuéntamelo, Selena. Joe. Ah, bueno, Joe. O sea, los Tejano Awards allá en Texas. Ajá. Bueno, allá hemos conquistado, Selena ha conquistado muchos awards que se le llaman allá en San Antonio, que son los Tejano Awards, y se ha llevado muchos premios. Y es un evento bien grande en Texas. ¿Sí? Y ajá, se ha dado a ver casi en todos los Estados Unidos. Se hace todos los años. Sí, y se hace todos los años. ¿Y concursan? Bueno, concursamos, claro. ¿Verdad? Es, lo que es casi igual como los Grammys o como los... Algo así, semejante. Grammy lo nuestro. Ajá. Como tuvimos ¿sí? en Las Vegas. Ajá. Es casi igual. Pero, ¿y has ganado durante 5 años consecutivos sí, el premio? Al público.
Mira nada más, qué padre. Pues gracias al público, de verdad. Y aquí en Monterrey vienen muy seguido. Pues apenas ahorita estamos entrando aquí a la República Mexicana y los resultados están muy bonitos. Saludos a Monterrey. ¿Qué onda, Monterrey? Échame regalos, onda, porque Monterrey? Es un regalo que nos acompañen. Ellos tenían mucho trabajo realmente y fue pues muy especial el que hayan hecho un huequito en su tiempo, en su trabajo, porque tiene muchas peticiones de muchas partes. Realmente es uno de los grupos más importantes que tiene muchísima fuerza en este momento. Hicieron un huequito para estar con nosotros esta noche y para poder divertir también a todo el público que nos acompaña en Iberoamérica. Este, por supuesto, es un regalito. Claro, lo abren, son de ustedes, con todo cariño. Ay, antes que nos abran, espero que les guste. Tengo un regalo, es de parte del club desde La Carcacha. Se imaginan, compraron. Ahí está, una bolsita para usted. Me dijeron antes del show que lo diera. Mira, qué bella, muchas gracias. Mira qué. ¿Dónde están, muchachas? ¿A dónde están? Mira, qué bonita mi bolsa. Muchas gracias. Qué bonito. Gracias. Las quiero un montón. Mira. Gracias, de veras. Son unas chamarras de cuero. Mira. Qué bonitos. Y entrégame el trofeo, por supuesto. ¿Qué les puedo decir? Mucho trabajo para fin de año. No hay de qué. Bueno, no hay casi. El fin de semana, el fin sí. del año ¿El ya se van a trabajar? Sí, bastante. Ay, qué bonito. ¿A dónde van? Vamos a estar. Hasta el fin de año vamos a estar en Texas. Dallas, San Antonio, Houston. Y vamos a mandar un saludo para todos los amigos tejanos en los Estados Unidos. Sí. Para toda la República Mexicana, Centro Sudamérica. Y claro, claro, para Monterrey, porque si no se enojan. Y quiero que montanos. Y también, si me dejas, quiero mandar un saludo a mi mamá que está por viendo favor. El show claro ahorita. Que sí. Ella siempre viene con nosotros para planchar mi ropa, mi brasier. Pero no está aquí con nosotros no ahora. Está, pero le mandamos un beso. Sí, como no, a toda la familia, mi abuelito que está viendo, Emma y papá Abraham. Ajá. El mero mero. El mero mero. Sí, Marmero. Tenemos a Abraham, ajá. Abraham Junior, que es mi papá, mi hermano. Y es pequeñito. El tercero. Ajá. Sí. Bueno, pues les mandamos un besote hasta donde están. Y siga mandando saludos a ustedes. Voy a mandar un saludo para mi familia, ya que estoy en eso. La familia estudió allá en Laredo, Texas. Mi papá, Pedro y Paz, estudió todos mis hermanos. Ajá. Saludo a mi hermano Javier. A las novias también se vale mandarles. A las novias. ¿Sí? A los novios. ¿Tú no a los novios, a las novias. ¿Será posible allá? ¿Tienen novios por allá? Sí. ¿A quién venía? ¿Cómo cuántos? Levanta la mano. Ahí está. Qué barbaridad. Pues como 50 novios. ¿Como 50 mil? A mí no me importa. Mira, tengo un regalo para usted. Ay, por de fa. Parte del grupo Celine Sin Hojas que le gusta. Dale. Yo lo hice. Que lo abra. ¿Tú lo hiciste? Que lo abra. ¿Cómo que tú lo hiciste? ¿Pero qué haces tú? A ver. ¿Qué haces? Aretes. Ay, ¿a poco haces bisutería? Sí. No me digas, qué bello, mira. Yo hago calzoncillos. ¿Haces calzoncillos también? Sí, calzoncillos con piedras. Miren ustedes, miren qué bonitos aretes. Miren. Ay, ¿y esto qué es? Es un sombrero. Bueno, pues ya se hizo de mulas, Petro, otra vez, mira. No, pues ahora me veo más elegantiosa, oye. Aquí está su tu cinto que se va con. Ay, trae el cinto también. Sí, también. Tiene todo su set. Ya está. No, pues dejen, ahora sí que me voy a cambiar. ¿No me trajiste calzones? No me trajo calzones. Así que necesito trabajo. Bueno, mientras me pongo mi cinturón, los invito para que escuchemos al Grupo Más. ¿Les sí, parece? ¿Cómo no? Sus compatriotas desde Texas, el Grupo Más. Lo voy a poner. Mira nada más qué bonito está. Mucha gracia, está precioso. ¿De veras lo hiciste tú? ¿En serio? Siento. Vámonos a bailar mientras que están aquí de chismosos viendo cómo me pongo todo. Pero mira.